culpa tu cara, ¿qué pasa? Vos decime. ¿Qué? Yo no sé nada. Quiero saber, ¿qué pasó entre vos, Renzo y Bianca cuando estaban en la cámara? Yo los vi. Nada. A ver, Renzo vino a contarle, o a contarme algo de Lola. Vino a contarle algo de Lola Bianca. Bianca estaba... Armando, espera, no necesitas mentir conmigo. Yo sé lo que les pasa a los chicos, a Bianca y a Renzo. ¿Ok? O sea que, sé sincero, sin sanata, dale. ¿Vos sabés entonces? Sí. ¿Te lo dijo él? No lo parí, pero es como si fuera mi hijo. Sí, ya sé, mamá. ¿Y lo sabrá alguien más? No, no creo. Es una situación muy delicada. Pero yo no aguanto más verlo sufrir así. Sí, la verdad es que no me gustaría estar en sus lugares. Y no. Por eso, a ver, pensemos, ¿podemos ayudarlos de alguna manera? No, Malvina, no. Es una situación delicada, como dijiste vos. Y si tienen que cargar ellos, tienen que decidir ellos. Y hablarlo de ellos. Ah, resolverlo. Armando, no entiendo por qué tenemos que sufrir tanto por amor. Esa es una pregunta que yo hace rato dejé de hacérmela, Malvina. ¿Será? ¿Porque no elegimos a la persona adecuada? Puede ser. Pero nadie elige de quién enamorarse. No podemos culpar a Renzo de no estar enamorado de Lola y amar a otra mujer, ¿no? Sí, pero esta es la realidad. Es lo que está pasando.